Nuestros corresponsales de Villa El Salvador nos cuentan cuáles y cómo fueron sus logros de este año. Hola amigos y amigas de Rama, soy la corresponsal de Villa El Salvador de la Red de Niños y Niñas Comunicadores de Chile. Y hoy estamos aquí en el Colegio Pachipurte para registrar la visita de la UGEL 01 con motivo del Día del Amor. Acompáñenos. El 11 de julio del 2014, el Día del Logro en la Institución Educativa Pachacútec de Villa El Salvador, fue un momento especial para la comunidad educativa, los profesores, profesoras, alumnos, alumnas y la dirección, pues fue una posibilidad para realizar una demostración especial de todo lo aprendido en todas las áreas y expresarlas de manera artística y creativa. Y ahora vamos a ver lo que han preparado. Encontramos las carnes, los lácteos y los frutos secos. Y ahora vamos a escuchar a los protagonistas del día de hoy. El Día del Logro es importante porque en sí todos los alumnos colaboramos, apoyamos con ayuda de los padres, con ayuda de los maestros y vemos hasta qué punto hemos llegado. Saber más qué es sobre los temas que nos ha tocado en el curso. ¿Qué logros están realizando en educación en tu colegio? Con el cambio de las aulas laboratorio y todo eso, ha mejorado en el comportamiento y un poco en la enseñanza. ¿Los profesores o profesoras han mejorado su forma de enseñar? Han mejorado esa forma antigua que enseñaban, con la modernidad y todo eso. Que antes no, casi no nos enseñaban inglés y ahora han mejorado los temas. Bueno amigos y amigas de NAPA, eso es todo, espero que les haya gustado este reportaje. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!